No las vemos jamás. Nuestros hijos son carne de vecindad, expuestos a toda la calamidad. Mientras la familia del patrón se va, cada vez que quiere a vacacionar, nuestros hijos juegan entre lodazal, cual condenados a perpetuidad. Nosotros generamos producción, que es la base de toda felicidad, porque no tenemos oportunidad de obtener tan solo una buena ración. Nos dicen que es por el bien de la nación, que la patria exige amor y abnegación. Habría que saber que entienden por amor y desde luego por abnegación. Fuerza bruta acostumbrado está, que es un sinvergüenza, le puedes gritar. Como ya lo sabe, no le importará, puedes insultarlo y solo se reirá, pues tiene una concha como de caimán. Si emplazas a huelga, entonces sí verás cómo es posible oírlo rebuznar. Cambia de colores como el camaleón, según lo que trame y según la ocasión. Frente al poderoso parece ratón, pero ante los débiles es un león. Es blanca paloma con piel de reptil, cuando le conviene ser ruin y servil. A los animales les pido perdón por haber hecho esta comparación. Cuando una rebaba ciego lo dejó, ni siquiera un médico de guardia yo. Y el patrón lo echó cuando no le sirvió. Más de 25 años de trabajar, no le dieron siquiera indemnización. Historias como esta se repetirán si no tenemos organización. Las máquinas podemos engrasar, tuercas y tornillos sabemos armar, hasta el torno nos parece familiar, y usamos aceites con facilidad. Vamos aceitando los engranes ya, de nuestra conciencia que dormida está, que la producción produzca bienestar para el obrero que vida le da. La producción produzca bienestar para el obrero, que vida le da, que vida le da, que vida le da. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludamos desde los micrófonos de Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Para nosotros es una enorme satisfacción que hoy podamos celebrar este homenaje a José de Molina, el guerrillero de la guitarra, en el 20 aniversario de su siembra. Bueno, tenemos un panel verdaderamente de lujo con la compañera Mercedes Nieto, con la compañera Violeta Hernández, desde luego el maestro Martín Martínez, que nos ayudará a coordinar esta mesa, y en la guitarra y la voz el maestro
John Pablo. Pues no les quito más tiempo, los dejo con ellos porque pues estamos pues ya deseando que fluya la música, la poesía y el recuento, la remembranza de la lucha de José, que es muy importante para todos nosotros. Gracias, buenas noches de antemano, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Adelante, Martín. Pues agradecemos enormemente a Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado, la oportunidad que nos da de estar una vez más, de abrirnos las puertas. Hoy queremos reivindicar a un compañero muy importante para el arte y la cultura popular mexicana, sobre todo desde el punto de vista social, de organización popular. Y bueno, pues nos acompañan gente como el hijo Dick, muy especial, representan una generación de artistas que no solamente han tenido la influencia de José Molina, sino también pues reivindican este esfuerzo. La compañera Violeta Hernández es una compañera muy joven, que es una actriz, que bueno, ya nos platicará ella. La compañera Mercedes Nieto, que convivió mucho con José Molina, compartió escenarios y vivencias políticas, compañero John Pablo Almaraz. Y bueno, pues aquí estamos en este 20 aniversario luctuoso, donde vamos a hacer un balance, un análisis de esta obra del compañero José de Molina. Y bueno, pues en este sentido me atrevo a dejar la palabra en este sentido a la compañera Violeta. Continuaríamos con Mercedes y vamos cerrando, vamos en la dinámica, ¿no? Bueno, pues buenas noches a todos, gracias por la invitación, gracias Martín por este espacio también en el que podemos expresar sobre todo las razones por las cuales nosotros estamos pues en pie de lucha desde la trinchera del arte. Yo soy Violeta Hernández, militante de la organización político-cultural CLETA, y el proyecto a través del cual pues ejerzo mi militancia dentro de la organización es la Compañía de Teatro Horizonte Rojo, que pues es una compañía de teatro de reciente creación, ¿no? Tenemos apenas 2 años trabajando juntos, pero que pues suma las voluntades y la experiencia también de otros compañeros y compañeras que han elegido este camino del teatro para luchar. Y pues bueno, aquí está Mercedes Nieto, ¿no? También pertenece a la organización político-cultural CLETA, mi maestra también, ¿no? Desde el teatro popular, como muchos otros compañeros que ya no están presentes hoy en día, como es justamente José de Molina, que aunque no fue mi maestro porque no tuve la oportunidad de conocerlo, digamos un maestro pues en vida, pues sí lo es a través de su canto. La primera vez que yo escuché una canción de José de Molina fue justamente en CLETA, ¿no? No tenía yo el placer de conocer la obra porque pues no se conoce en el radio, no se conoce en la televisión, mucho menos se nos acerca a este tipo de arte en las escuelas de arte. Yo vengo de una formación, digamos, de manera formal, ¿no? E institucional, y nunca nos enseñan que este tipo de arte se ha concebido en nuestro país. Entonces, bueno, la primera vez que yo tengo contacto con la obra de José Molina es justo a partir de CLETA, y es parte también de mi formación ideológica. Entonces, bueno, pues ahí está, llevo ya 11 años en la organización y pues espero muchos más. Mercedes, por favor. Gracias, muchas gracias, es un honor estar aquí. Pues mi nombre es Mercedes Nieto, yo formé parte de la primera generación del CLETA, del Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística, que en ese tiempo tenía las siglas también de la UNAM, ya que fue un movimiento que surgió de la UNAM. Sin embargo, después de muy poco tiempo, los compañeros que tomaron el foro, temiendo represiones, invitaron a muchas gentes para que los apoyaran. Había gente que ya estaba dentro de los movimientos artísticos desde el 68 y aún antes, como era el caso de José de Molina. Entonces es que ellos acudieron y ahí es donde se formó el CLETA, ¿sí? Con la toma del Foro Isabelino surgió el movimiento del Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística, y José de Molina fue uno de los que dio su apoyo decidido a la naciente organización. Él venía de una organización anterior que se denominaba El Faro,
que no era el faro que conocemos ahora, ¿no? Que ahora es este, que es fábrica de artes y oficios. En ese tiempo el faro estaba conformado por el grupo los Matlatzincas, los Nacos, Examen Tlatelolco, con Claudio Obregón, y Judith Reyes y José de Molina, entre otros. Ellos formaban el Frente de Artistas Revolucionarios Organizados. Así es como fue el primer faro. Y así es como los conocimos nosotros en la incipiente Cleta, en donde yo, pues, cuando acudí a participar en ello, porque por mi inquietud artística y también por mi necesidad de crecer políticamente, pues apenas tenía 17 años, ellos ya eran unos señores formados dentro de la lucha del arte, de la trinchera, ¿sí? Y pues para mí un honor conocerlos en aquel momento. John Pablo, ¿cómo ves? ¿Qué tienes que decirnos, hermano, como cantante? Yo soy John Pablo Almaraz, integrante del proyecto poético musical Voces del Viento. Desde aquí un saludo a mi compañera, Lindsay. Formamos parte del proyecto Voces del Viento, donde hacemos un rescate poético y musical del legado del mismo de toda nuestra Latinoamérica, pasando desde luego por México y por todo nuestro cono sur. Ese es el proyecto que nosotros hacemos, nos pueden encontrar en redes, y nos sumamos el día de hoy a este proyecto de homenaje y de reconocimiento desde nosotros como trabajadores de la cultura y del arte al guerrillero de la guitarra, José de Molina. Mi primer contacto con José de Molina es un poco interesante. Ya me comentaba algún compañero platicando con él que José de Molina, nosotros o muchos de nosotros, fue casi el telón de fondo, el soundtrack de nuestra infancia, de nuestra niñez, y así es como yo lo conozco. Mi papá, también un luchador social, venía ya de una lucha como es la lucha de la Ruta 100. En 1994-95 se viene una quiebra inexistente en ese sistema de transporte y se da toda una jornada de lucha, ¿no?, por la reinstalación del trabajo de los compañeros de la Ruta 100. Y es ahí donde yo, en lo personal, pues me voy formando desde muy pequeño, de la mano de mi padre, asistiendo a marchas y mítines. Y de fondo, pues la infaltable música acompañándonos de José de Molina, ¿no? Era a veces un poco extraño, ¿no?, que compañeros de la escuela en esa edad, en la primaria, en la secundaria, escucharan otro tipo de canto, y cuando me preguntaban qué tipo de música escuchaba yo, pues decía inevitablemente, pues, José de Molina. Ya en la adolescencia, haciendo efectiva mis inquietudes, pues me acerqué a la música principalmente, y desde hace 15 años que fue que empecé a tocar, lo primero que hice y sin falta, pues, fue reivindicar el trabajo del cantor, de José de Molina, y con yo creo que igual que la primera canción que yo pude interpretar de él, incipientemente porque eran mis primeros años, pues fue la canción del corrido de Rubén Jaramillo. Y pues así es mi primer contacto con José de Molina, y para mí, yo en lo personal, pues lo reivindico al 100% por ser un ejemplo, ¿no?, de lucha y de entrega a sus convicciones. Pues la intención dentro de estas actividades es que hay algunos que consideramos que, para la particularidad de la situación nacional, el canto de José de Molina se vuelve vigente ante la agudización de la lucha de clases. Y la agudización de la lucha de clases pensamos que se vuelve vigente desde el punto de vista subterráneo, ¿no? Aunque en lo político parece que todo es así como un Alicia en el País de las Maravillas, que todo va a transformar, la realidad es que en lo subterráneo, el desplazamiento de comunidades, la militarización, el asesinato de luchadores sociales, la guerra de baja intensidad, requieren que reflexionemos sobre qué tipo de arte, qué tipo de cultura necesitamos para incentivar el espíritu de los compañeros. Entonces, en este sentido es que nos atrevemos a publicar la segunda edición de este texto
de José Molina, porque la primera se publicó en el año de 2008, en el décimo aniversario, y en este 2018 publicamos la segunda edición, con la colaboración de varias organizaciones como el Frente Popular Francisco Villa Independiente, compañeros de diversos grupos artísticos, los compañeros de Asamblea Inquilinaria también, hay que decirlo con justicia. Y bueno, pues esta es la intención, reflexionar sobre la importancia de la obra de José y sobre el texto así. Entonces, para abrir esta reflexión, pero también este posible debate de ideas fraternos, pues abre mi querida compañera Violeta Hernández. Bueno, me toca a mí porque soy la más pequeña de todos, entonces... Bueno, este ejercicio que hace Martín de hacer este esbozo biográfico, si bien pues yo, bueno, Martín tiene pocos años en realidad que lo conozco, pero sé del trabajo que había realizado desde hace ya 10 años, y cuando me menciona que iba a volver a editarlo y que quería que se presentara, y bueno, que se ha estado presentando en diversos espacios, incluyendo el Foro Abierto de la Casa del Lago, entonces dije, bueno, a mí sí me interesaría conocer justo más de la vida de José de Molina. Y yo la verdad es que pensé que iba a ser un texto más como anecdótico, o sea, que iba a haber como muchas anécdotas en relación justo a lo que José de Molina hizo en las calles y en las plazas y demás. Y me encontré con un texto, cuando Martín nos lo compartió para que lo leyéramos, que sobre todo es un documento que nos lleva a reflexionar sobre la vigencia de José de Molina, pero sobre todo de cómo fue la construcción de su propia militancia política a través del arte, ¿no? Este nombre de guerrillero de la guitarra tiene un sentido sumamente profundo, ¿no? Que bueno, al menos a mí como trabajadora del arte, sí me mueve, ¿no? Entonces, bueno, voy a tratar de ser como muy rápida porque hice un montón de notas aquí. No rayé mi librito que me diste, Martín, ¿no? Traigo mis copias donde hice todas mis anotaciones. Y bueno, para empezar quiero decir que en este trabajo ustedes van a poder encontrar una contextualización política de la vida de José de Molina impresionante. Creo que el trabajo que ha hecho Martín con esta publicación es un trabajo de muchísima documentación, no solamente de cómo fue José de Molina creando sus canciones a partir de su inspiración o qué es lo que le movía a José de Molina, que de eso vamos a hablar un poquito más tarde, ¿no? Cuando abordemos la parte de estética, sino más bien lo que le motivaba en términos políticos, o sea, lo que estaba pasando no solamente en el país, sino en muchas partes del mundo. Entonces, vamos a encontrar aquí textos no solamente de extractos pues de los dichos de José de Molina, sino también de otros poetas, ¿no? Como por ejemplo César Vallejo y otros tantos, ¿no? Que por acá tengo anotados. Vamos a encontrar también una serie de fuentes consultadas, al menos 10 ponencias muy importantes, de las que yo podría destacar, por ejemplo, la de Leopoldo Ayala, la del compañero Rubén Sarabia, ¿no? Simitrio, y la del compañero, por supuesto, Jacobo Silva Nogales, que como bien menciona aquí Martín, estaba preso y manda su ponencia escrita a mano para que se leyera en los 10 años de la siembra de José de Molina. Contiene sus fuentes, pues son muchos artículos, muchos testimonios, sobre todo también populares. Tenemos, bueno, una cantidad pues de información que nos sirve no solamente, o sea, este trabajo no es solamente para conocer un poco del trabajo de José de Molina, sino para comprender también o tener una contextualización general de las luchas de los últimos, pues, 70 años en nuestro país, ¿no? Más o menos. Inicia este trabajo hablando un poco de la infancia de José de Molina, pero sobre todo hablando de las condiciones que se vivían en un país convulsionado también ya en los años 60, 50, 60 también por las guerrillas y demás. Y bueno, voy a hacer nada más algunos comentarios así generales, ¿no? Nos habla este texto sobre cuando José de Molina ingresa, por ejemplo, al Movimiento Liberación Nacional,
O sea, ¿cuáles son esas decisiones, esos hechos que marcan la vida de José de Molina como para que él posteriormente se denomine también el guerrillero de la guitarra, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, cuáles fueron las personalidades que José de Molina conoció durante su trayectoria. Y digo personalidades no por este rollo de la artisteada mexicana, ¿no? Sino personalidades, verdaderamente, como José Revueltas, como Lucio Cabañas, y todas estas personas con las que José se fue, ay, José Igualada, ¿no? Con el que José de Molina se fue encontrando a lo largo de su trayectoria artística y cómo se fue vinculando con los movimientos sociales, con la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, ¿no? De Genaro Vázquez, su paso fugaz por el teatro, ¿no? A mí me gustaría mucho que se hubiera dicho más sobre el trabajo teatral de José de Molina, la verdad. Pero también fue muy fugaz el trabajo que... Hay pocas fuentes. Que sí. hizo desde el teatro, y sin embargo, bueno, sí presentó obras tan importantes, por ejemplo, bueno, de dramaturgos como Gogol, como Sartre y como Vicente Leñero, ¿no? Entonces, todo ese tipo, pues, de información que uno... Le gustaría que hubiera además un compendio así enorme, ¿no? De información, pero bueno, este trabajo es valiosísimo porque justo creo que va a ser muy difícil encontrar a estas alturas, ¿no? De nuestro México, un trabajo como este, Martín. Vamos a poder encontrar también historia de México y del mundo, como ya les había yo comentado, cómo van surgiendo las distintas canciones que hace José de Molina. Su experiencia, una experiencia breve sobre cómo salva la vida en Tlatelolco, ¿no? La noche del 2 de octubre, hablando justo de estos 50 años que se van a cumplir ya en este mes de octubre de la masacre en Tlatelolco y de cuál fue la importancia que tuvo también José de Molina en esta actividad, que básicamente tenía que ver justo con sumarse a todas las actividades habidas y por haber para poder seguir apoyando el movimiento estudiantil. Bueno, su paso también por Estados Unidos, y todo esto que les estoy contando vienen así por fechas, ¿no? Los años, los meses, los actores políticos de ese momento, los viajes de José de Molina por América Latina, en fin, una cantidad de experiencias en esta primera parte del folleto, y después nos vamos a ir al contexto actual, ¿no? Martín hace un análisis de cómo estamos ahora con las distintas reformas estructurales que nos vino a enjaretar el PRI, obviamente por orden internacional, ¿no? Esto no es casual, pues desafortunadamente yo creo que si José de Molina estuviera presente, pues seguiría cantando y ahora le cantaría a los desgraciados que siguen manteniendo el poder. Y luego nos vamos a ir, bueno, no nosotros, sino Martín Martínez y nosotros junto con él, a revisar algunas palabras de José de Molina, a revisar o a cuestionarnos, ¿no? Sobre, por ejemplo, cuál es el tipo de arte que necesitamos, qué producciones estéticas hay que enarbolar, ¿es necesaria una militancia artística? Pregunta aquí Martín Martínez. Y bueno, con esto cierra una pequeña parte esta del contexto actual, para después pasar también a un planteamiento que hace Martín y que es esto de dos cualidades que separan a Molina y su canto revolucionario del canto de protesta. Y entonces Martín dice que su claridad teórica y el manejo estético del materialismo histórico y la teoría de la lucha de clases, ¿no? Este es un planteamiento que hace Martín sobre la aportación, me parece que no solamente estética, que vamos a entrar más adelante, sino la aportación ideológica y política a través del arte, ¿no? O sea, es decir, José de Molina, desde mi punto de vista, no va a venir a darnos... como aportaciones ideológicas, como se me fue la palabra, como cátedra ideológica, ¿no? Sino lo que va a venir a decir es cómo eso que se sabe se expresa artísticamente. Entonces, bueno, todo esto van a encontrarlo en este texto, ¿no? Que bueno, si lo ven, ¿no? ¿Verdad? No sí, está, está, no, está. No es, aparte es un lenguaje súper fluido, ¿no? Súper sencillo, no cuesta trabajo para nada leerlo y al contrario nos sirve justo para documentarnos sobre un proceso histórico de varias décadas y cómo José de Molina se fue moviendo en ese proceso histórico
para finalizar con estas preguntas de cuál es el papel de los trabajadores y trabajadoras del arte hoy en día en nuestra práctica pues artística y en nuestras diferentes trincheras, ¿no? Y ya, bueno, con eso dejo porque creo que ya me extendí demasiado. Aporte Dios, en fin, ya. A mí me parece que una de las cuestiones muy importantes a reflexionar dentro del trabajo de José Molina, la presencia de José Molina en el movimiento popular, es que a veces hemos sido injustos con la obra de José Molina. Si vemos al movimiento chileno, reivindican a Víctor Jara, reivindican a Violeta Parra, en Venezuela se reivindica a Lee Primera, ¿no? En Guatemala, Otto René Castillo, tienen una claridad de la importancia de estos autores, de los trabajadores del arte y la cultura, dentro del contexto de la lucha de clases, dentro del contexto de la intervención imperialista. Pero en México no hemos alcanzado a comprender la obra de José de Molina y la importancia de sus aportaciones, como se decía hace un rato, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista de una poesía teórica, de una poesía sustentada en la teoría. Ahí está Obreros y Patrones, ¿verdad? Y la aportación que Judith Reyes, otra gran cantante, compañera, y José de Molina hicieron al corrido revolucionario mexicano, al corrido de Pancho Villa y de los tiempos de Pancho Villa, donde lo hemos podido ver, lo podemos comprobar. Los autores fueron el pueblo sencillo, el pueblo común y corriente, porque los grandes poetas contemporáneos del porfirismo, pues estaban con Porfirio Díaz, Dip. Tú lo recordarás, Amado Nervo, ahí haciendo loas al porfirismo. Todos, tablada, ¿no? Todos estaban con el pueblo. Y entonces vino la creación popular a reivindicar la lucha del pueblo. Pero por la carencia de una teoría revolucionaria, se limitó el corrido revolucionario mexicano a denunciar al sátrapa en turno. Si estaba Díaz, bueno, se criticaba a Díaz y al mal gobierno. Si estaba la cucaracha Victoriano Huerta, pues se criticaba la cucaracha. Si estaba Madero, pues a Madero. Es decir, se centraba el corrido mexicano en la crítica al gobierno y al personaje en turno. José de Molina y Judith Reyes, apoyándose en el materialismo histórico, en la ciencia del marxismo, le dan una vuelta al corrido revolucionario mexicano y ubican a tres enemigos principales. Uno, el sistema capitalista. José de Molina en sus cantos y Judith Reyes nos dicen sobre el sistema capitalista. El Estado burgués y desde luego la militarización del país, ¿no? Entonces en ese sentido es como desarrollan y ponen de pie al corrido revolucionario mexicano, y José de Molina y Judith Reyes vienen de una tradición que se ha catalogado injustamente como sus raíces en el proceso del canto nuevo latinoamericano, lo cual es muy respetable. Pero no, o sea, tiene sus propias reivindicaciones, no tiene sus raíces ahí, es una aportación particular, no solamente para México, sino para el resto de América Latina. Y para platicarnos de esta experiencia de los sufrimientos de José de Molina, porque su canto fue muy perseguido, su canto fue amenazado, fue golpeado, era levantado, era torturado, entraba y salía de las cárceles, y José de Molina, en los momentos más álgidos y más agudos de la lucha de clases, pues sostuvo la bandera de la resistencia y de la militancia artística, ¿no? Y en ese sentido, pues yo le solicito a la compañera Mercedes, que convivió, pues que nos narrara un poco cómo eran estas corretizas que se le ponían a José Molina. Y adelante, compañera, por favor. Sí, pues sí, eso de las corretizas fue muy real. A mí me tocó inclusive correr en una ocasión junto con él, y era una cosa casi de broma que se decía dentro del movimiento, no, es que José de Molina siempre sale corriendo, y entonces decíamos, ¿por qué, no? ¿Por qué corre? No, pues, como que no entendíamos bien lo que estaba pasando, sabíamos, claro, nosotros íbamos a las huelgas y todo esto, teníamos... Claro que teníamos siempre el ojo de uno o dos gentes que siempre estaban ahí detrás de nosotros con el ojo puesto. Hasta la fecha, sí, sí, siempre nos han seguido. Tenemos reporte diario, creo que en Gobernación, pero bueno.
El caso es que sí, y eso pasaba con José y casi era una broma, ¿no? Es que José va a cantar y siempre sale corriendo. Y en una ocasión nos invitaron a Monterrey, después cuando estaba el gobernador Corona del Rosal, que se llevó a todos sus halcones para allá, después Martín del Domínguez, 70. Martín Domínguez. Sí, Martín. Sí, es cierto. Entonces, se llevó a todos sus halcones. Alconso. Ajá, Alconso, exacto. Entonces, fuimos a una presentación y con José Hernández Delgadillo, Grupo Acra, Arte Colectivo Revolucionario en Acción. Y y recuerdo que empezamos nuestra presentación con poemas de Miguel Hernández, mientras José Hernández hacía un mural, cantaba José de Molina, y de repente vemos que llega al teatro, ¿verdad? Empiezan a venir unas personas ahí que entre el público y por los pasillos, y dice José, ahí, aquí es donde nos toca, compañero, vámonos. Y ya nos estaban esperando los compañeros que nos habían invitado. Por aquí, compañeros, por aquí. ¡Bum! Directo a la terminal de autobuses. Y entonces entendí que efectivamente había que correr. Había que correr. Y José corría justamente por eso. Porque sabía, pues su canto era de tal manera explosivo y agitativo que era un peligro. Era un peligro para el Estado, ¿sí? La forma en como él interpretaba. Si ustedes ven la foto, ¿verdad? En donde él siempre buscaba una silla y tomaba la guitarra como si fuera un arma, ¿no? Y con ella disparaba sus letras. Era una cuestión muy, muy de agitación lo que él hacía. Muy, muy importante, creaba una catarsis en la gente, una conciencia para el que iba pasando y escuchaba los versos de sus canciones y se detenía a escuchar porque era algo que nos estaba llegando a todos, ¿no? El discurso de las letras de José de Molina eran así, sencillas, pero clarísimas y directas, y lo siguen siendo. Yo creo que esa es la forma en cómo su arte trasciende, ¿sí? Porque su discurso no es tan elaborado, no es tan retorcido, habla directamente de la problemática social que en la que México ha estado inmersa durante ya muchísimos años y que a José de Molina pues le tocó crecer con ella, ¿sí? Y entonces pues su discurso es ese, su vida, la vida que él vivió. Y la vida en la época que a él le tocó vivir, uh-huh. ¿Sí? Una época muy álgida políticamente y que él en donde él pues la vivió plenamente y asumiéndola con toda la responsabilidad política que le correspondía. Y había que ver a Molina en la marcha, en el mitin, ¿no? Era una experiencia, sí, muy importante. Sí, sí. Maestro Dib, ¿Cómo ves tú esta? Muy bueno lo que han planteado Violeta y Mercedes. Mira, yo como viejo militante, pues me acostumbré, y yo creo que conmigo muchísimos compañeros, a que la música de José y la presencia de José era como natural. Para donde íbamos estaba José. Les platico. Yo fui abogado del Sindicato de Telefonistas en el periodo democrático. Los compañeros tenían tomado el Foro Isabelino, éramos vecinos. Los telefonistas iban ahí, venían, ponían la música de José, estábamos trabajando y estábamos oyendo la música de José. Pero también fui funcionario del Foro de la Cultura Mexicana, que era un esfuerzo de una organización partidaria en la Casa del Lago. Y entonces estábamos nosotros en la Casa del Lago trabajando, los compañeros hacían sus presentaciones los domingos ahí, los estábamos oyendo. Era habitual, para nosotros era habitual. Bueno, José no era el único cantautor, pero sí tenía una diferencia. O sea, había muchos, estaba Oscar Chávez y Tegua y otros más, muchos más. Pero, ¿cuál era la diferencia? Para mí la diferencia muy clara siempre fue que José era el más ligado a las luchas reales. Los otros venían ocasionalmente, nos acompañaban en nuestros festivales,
etcétera, pero quien estaba metido ahí en las huelgas, en las movilizaciones, en las marchas, como dicen ustedes, era José. Este era para mí la diferencia esencial. Y claro, como dice Mercedes, la música de José pues reflejaba lo que estamos viviendo, años 60, 70, la insurgencia sindical, venía todavía el eco profundo del movimiento estudiantil de 68, de la matanza del 10 de junio de 71, etcétera, etcétera, y de las luchas que se libraban pues prácticamente en nuestra frontera. La revolución estaba en nuestra frontera, en Guatemala. El poderoso Partido Guatemalteco del Trabajo, el Partido Comunista, pues tenía en jaque desde hacía muchos años a las fuerzas represivas. Pero un poco más abajo estaba el sandinismo emergiendo, y un poco más allá, pues si ustedes recuerdan, en Colombia había un proceso guerrillero intensísimo, en Venezuela también, en Chile había triunfado el gobierno de la Unidad Popular, y todo eso se reflejaba. Y claro, que era de lo que hablábamos, de lo que discutíamos, de lo que comentábamos y de lo que cantaba José. Para nosotros era muy claro. Eso estaba claro. Yo creo que de todos los cantores de esa época, por lo menos a los más conocidos, tuve la oportunidad de tratarlos. Algunos incluso como amigos, aunque yo no canto ni toco la guitarra ni ninguna cosa de esas. Pero por razones del activismo convivíamos mucho con ellos, con Natal, con Margarita, con muchos. Y la diferencia para mí con José era esa. José no se limitaba a cantar, a ser un buen poeta, un buen músico, sino que era un hombre comprometido con los procesos en los que estaba inmerso. Bueno, pero José también tenía sus búsquedas artísticas, y eso no hay que menospreciarlas, porque José no cantaba, como decías tú, en los versos octosílabos, en cuartetas, del corrido mexicano, hijo del romance español, antiquísimo, sino que utilizaban formas más modernas, más actuales, más frescas, para comunicarse, y eso le permitía diferenciarse y llegar con la gente, y llegar con los muchachos. Eso para mí siempre fue muy claro. Bueno, tenía influencias, obviamente, porque no hay artista que no tenga influencias. Tenía influencias de la trova popular cubana y de la música que nos venía de Sudamérica, de las peñas, etcétera, pero nunca perdió su acento muy personal y muy mexicano. Eso estaba muy claro. Bueno, luego el que estaba comprometido en ese tiempo, pues lo vivió, como dice Mercedes, no solo en las corretistas, pues sino en las persecuciones, en los encarcelamientos, en las desapariciones forzadas. Hoy en la mañana estaba yo viendo por ahí un cartel que recordaba que hace 40 años se inició la huelga de hambre de las primeras mujeres y de los familiares de las de los desaparecidos de aquella época. Todo eso lo vivimos nosotros. Oigo hablar de Leopoldo Ayala y para mí es inevitable que pues mis amigos fueron a dar al campo militar número uno con él, el poeta Horacio Espinosa Altamirano, y otros fueron a dar al campo militar, y los dábamos nosotros prácticamente por muertos por la forma de proceder del régimen. Estábamos verdaderamente estremecidos, ellos estaban ligados a la revista ¿Por qué? Y de esta manera la guerrilla de Lucio, esa es la verdad. Muchas, muchas historias de esas. Y ahí estaba siempre José. José siempre estaba ahí con su canto, y sabíamos nosotros que había un conflicto fuerte, una lucha importante, y ahí estaba José. Eso fue para nosotros. Y era una referencia, porque yo recuerdo muchos de mis amigos que tocaban la guitarra, que componían, etcétera, y decían, ¿dónde vamos a grabar? El único que podía grabar en ese tiempo era José. Tenía por ahí algún aparato especial, que no me preguntes a mí de tecnología, porque aquí los muchachos son los que resuelven eso, pues grabamos con José. Y entonces para la etapa de lucha de nosotros es fundamental la obra de José, y está ligada profundamente. No se puede hablar de las luchas de los 60, de las luchas de los 70 y aún después sin hablar de José, como una referencia para nosotros, para nuestras generaciones. Pero a mí, se los digo y se los comento ahora, ahí sí de anécdota, querida Violeta, a mí me conmueve mucho que los muchachos aquí no lo conocieron, y ellos espontáneamente, no porque yo se los había dicho, vienen y ponen la música de José de Molina,
Bueno, vamos a poner una música de José Molina. ¿Y qué les gusta de José Molina? Bueno, su música, y ponen la música de José Molina. Y a mí me gusta muy bien, entonces es cuando me animo y les platico, ¿no? Pues sí, claro que conocí y conviví y soy parte de esa generación que disfrutó en vivo a José de Molina. Bueno, no me extiendo más, les digo, por muchos lados que uno anduvo, me encontré a José de Molina y su canto, y para mí son inolvidables. Yo recuerdo que les digo, era yo abogado del sindicato de telefonistas, y no porque me haya designado Hernández Juárez, sino porque me designaron los trabajadores. Y Hernández Juárez me decía, bueno, que vamos a oír toda la noche la música de este cuate. Pues pedirles a los trabajadores que la quiten, porque la ponían a todo volumen. Teníamos una, todavía luego cuando la destruyeron, una casa de la cultura del trabajador telefonista, que había sido un logro del movimiento democrático. Y ahí llegaban los compañeros y ponían el sonido a todo volumen y estábamos oyendo todas las canciones de José. Así que está muy ligado a la vida y a la lucha de todos nosotros. Y yo creo que como canto comprometido, como canto tan ligado a la vida de la lucha del pueblo, pues la música de José pues se quedará como parte del acervo musical mexicano, sin duda alguna. De los grandes compañeros, como decía Otorrené Castillo, de los que nunca se rajaron carajo, ¿no? Sí. En ese sentido es verdad, la influencia del canto de José de Molina y su inserción en la historia a fuerza de chingadazos. O sea, a fuerza de estar con las masas, de estar con los pueblos. Ejemplo de ello es el video El Grito, sobre la matanza el 2 de octubre del 68, ahí a propósito del 50 aniversario. En este video hay escenas donde sale José Molina arriba del camión cantando y los estudiantes abajo, ¿no? Y José Molina interpretando varios cantos, y uno de ellos que después surge después de la matanza es en esta plaza, ¿no? Lo cual pues le voy a pedir a mi compañero John Pablo Almaraz que con la guitarra nos complazca nuestros compañeros y compañeras que nos escuchan, con este canto de en esta plaza de José Molina, donde los versos, el alcance de la poesía es verdaderamente hermosa, ¿no? Y antes vamos a darle un poquito de tiempo al compañero para que afine. ¿Ya estás listo? O damos el comercial, no sé cómo ves, Alan, sobre... Adelante. Sobre este, bien, compañeros. Compañera Violeta, trajimos estas biografías que nos vamos a atrever a ofrendar a los compañeros y compañeras que nos escuchan. Vamos a hacer unas... En el transcurso del programa se van a mencionar citas, se van a mencionar lugares comunes, títulos de canciones. Sobre de esas vamos a hacer unas preguntas para que las compañeras y compañeros que nos escuchen pues llamen aquí a este programa de Nuestra Voz Radio, La Voz del Pueblo Organizado, y pues se lleven su biografía, sin costo alguno, una ofrenda para la gente, ¿no? Es importante difundir. Y bueno, pues en ese sentido le damos los micrófonos a John Pablo Almaraz. ¿Qué nos vas a cantar, John Pablo? La canción se llama En esta plaza, de José de Molina. Hizo toda una sección de canciones, una gran cantidad de canciones referentes al tema de la masacre del 2 de octubre del 68. Y como versaba en el cassette de esos años, la canción venía precedida de un poema, y que el día de hoy nos van a hacer el honor las compañeras de recitar antes de cantar la canción. De autoría ambas, de José de Molina. Ambas de José de Molina. Muy bien, Violeta, pues... La noche de Tlatelolco. Hay fechas en la memoria que no se pueden borrar. La noche de Tlatelolco es eterno recordar. Todas las madres del mundo con sus vientres desgarrados, en un gemido profundo, maldicen a los soldados. Todo eso que llaman patrias, himnos, marchas y banderas, se fueron deshilachando adentro de una lodera. El 2 de octubre, señores, se partió la historia en dos. La noche de Tlatelolco, dejé de creer en Dios. ¿No cree usted, joven o viejo, que si Dios aquí anduviera, aquella terrible noche a sus hijos protegiera? En
cuentan que los pajarillos callaron sus trinos para no cantar. Cuentan que la golondrina emigró temprano para no mirar. Porque al cruzar nuestra ciudad vieron la sangre de un niño cubriendo de rojo su plaza ancestral. Vieron la sangre de un niño cubriendo de rojo su plaza imperial. La sangre hace costra dura, no se derrite con llanto, ni se limpia con lamentos, ni con lágrimas se lava. Oiga lo que estoy diciendo, no me importa que se azore, levántese, tome un arma, haga algo pero no llore, haga algo pero no llore. Porque al cruzar nuestra ciudad vieron la sangre de un niño cubriendo de rojo su plaza imperial. Vieron la sangre de un niño cubriendo de rojo la plaza ritual. En el viejo campanario, las campanas redoblando, ya no nos llama a duelo, a luchar están llamando. Oye lo que estoy diciendo, no me importa que te azores, levántate, tome un arma, haga algo pero no llore, haga algo pero no llore. Versos contundentes del compañero José Molina. No me importa que se azore, haga algo pero no llore, ¿no? O sea, esta importancia que también es a la vez una convocatoria a la reflexión de la importancia del arte y en las luchas populares. Es un tema muy, muy, muy interesante la cuestión del arte porque, bueno, pues siempre se hace referencia a que los movimientos que exigen la militancia de los artistas, les coartan esta posibilidad de creación, ¿no? Y se hace referencia siempre a la etapa del socialismo real, ¿no? Donde se obligaba a los artistas a ser íconos y figuras, formas e imágenes, ¿no? Pero también hay que recordar que la Gran Guerra Patria contra la Alemania nazi, contra el fascismo, exigía ante el avasallamiento de la contra la patria soviética un tipo de arte verdaderamente, ¿no? Pero qué vigencia es esta a la que acudimos y en la que se hacen algunas puntualizaciones dentro del texto sobre arte militante, arte de propaganda, arte de ideología, arte y línea de masas, ¿no? O sea, el pueblo como verdadero transformador de la historia. Por eso quisimos invitar para esta mesa a compañeros y a compañeras que están dentro del arte popular. Regularmente se invita a dirigentes políticos que se desvían, ¿no? Y en ese sentido, pues, me gustaría preguntarle a Violeta cuáles son sus reflexiones sobre este tipo de cuestiones de arte de militancia, arte de propaganda, arte de ideología, arte y línea de masa. ¿Son vigentes, compañera Violeta? ¿Cómo ves tú? Sumamente vigentes. Bueno, quiero rescatar esto que mencionabas hace rato, Martín, sobre la claridad política que tenía José de Molina y en identificar al enemigo, ¿no? Dentro de este texto, del esbozo biográfico que estamos esta noche presentando, viene esta cita de José que dice: lo que no hemos sabido hacer es identificar al verdadero enemigo. Siempre atacamos al gobierno en turno, pero escuche, el gobierno no es solo el representante visible del enemigo, el títere que cada 6 años se renueva para que descarguemos en él nuestro resentimiento. Hay que recordar, pasó Echeverría, López Portillo, de la Madrid, Salinas, etc.
pero el verdadero poder no pasa, está siempre presente. Los verdaderos depredadores del país son la alta burguesía explotadora, banqueros, comerciantes, industriales, inversionistas, caciques y terratenientes y las empresas transnacionales. Y bueno, pues, y sigue, ¿no? Leo eso y ahora quiero leer esto que de la Marcha de las Madres Latinas. La sangre viene rugiendo en pos de la libertad. Es un texto. Pobre América violada por el sable corrompido. Tus hijos están cayendo como fénix malheridos. A extranjeros y paisanos que nos vengan a explotar, con las armas en la mano, les vamos a contestar. De la Sierra de Bolivia, de Guerrero y Michoacán, la sangre viene rugiendo en pos de la libertad. ¿Por qué leo estas dos partes? Bueno, porque se me hace aquí que se expresa justo. Por un lado, la claridad política de José de Molina, en función también de su, no solamente su experiencia, como lo apuntaba Meche, sino también de su formación política, ¿no? Cuando José de Molina, y bueno, todo esto lo supe porque leí el... ¿no? Sí, es, así es, ¿no? Uno nos platican, nos pueden platicar muchísimas cosas de José, pero cuando tú tienes un documento con el cual puedes documentarte, valga la redundancia, entonces tienes más claridad y más herramientas también para construir también nosotros nuestro discurso a la hora de defender nuestra práctica artística, revolucionaria o política, crítica, militante, el apellido que le querramos poner. Entonces, José de Molina tenía esta claridad José de Molina va adquiriendo esta claridad cuando empieza a estudiar, empieza a entrar a los círculos de estudio sobre marxismo, ¿no? Y entonces comienza a formular no solo un discurso teórico a la hora de hablar de las problemáticas sociales, sino que lo expresa a través, y por eso les leía esta otra parte, ¿no? Estos versos de Marcha de las Mujeres Latinas y cómo hace uso efectivamente el lenguaje artístico, ¿no? Y su aportación estética tiene que ver con cómo transmite esa claridad política a la práctica concreta de la creación artística. Entonces, si es vigente o no es vigente, yo creo que es por supuesto totalmente vigente. Lo acusaban también, a decir de este trabajo, lo acusaban de cuadrado, de dogmático radical. Y actualmente, pues a nosotros en Horizonte Rojo nos acusan de cuadrados dogmáticos y radicales, ¿no? Yo no. Bueno, Meche no, es la única que no nos acusa, sino que nos defiende como cuadrados dogmáticos. Pero justo pues, en la medida en la que uno va teniendo más claro cuál es la razón por la cual lucha, pero no solamente la razón por la cual lucha, sino además los procesos que debe de llevar a cabo para ir articulando las fuerzas, ¿no? Artísticas que hay en nuestro país y que son revolucionarias y que son combativas. Entonces, en esa medida uno se va volviendo no dogmático, pero sí radical, ¿no? Es decir, ya nos cuesta mucho trabajo escuchar que compañeros y compañeras que no están dentro de los procesos de la organización o de los movimientos sociales nos digan, ay, pero ¿por qué todo es tan triste? ¿Por qué todo en sus obras se manejan cosas tan crueles? Cuenten una historia bonita, ¿no? Que nos haga... Y entonces leo esto y digo, bueno, todo eso que le decían a José de Molina es lo que nos vienen a decir. Y no porque nos comparemos para nada con el trabajo de José de Molina, pero sí, pues, vamos encontrando nosotros nuestro camino. Una cosa es que nuestro discurso, el contenido de lo que nosotros hacemos como trabajadoras del arte, tenga una clara definición de una conciencia, ¿no?, de clase, y otra cosa es que no sepamos utilizar los distintos lenguajes estéticos para comunicar eso que queremos decir, ¿no? Entonces creo que a José de Molina justo le pasaba eso y fuerte, ¿no? Acusado, porque aun cuando no salía en la televisión y en el radio y todo, de todas formas todo el mundo lo conocía, ¿no? Porque además, al grabar discos, pues no es como, por ejemplo, una obra de teatro, ¿no? Que a lo mejor presentas y bueno, las 80, 100, 200 personas que están ahí te ven, pero cuando tú grabas un disco, pues el disco viaja, ¿no? Y aquí quiero comentar una anécdota.
compañero Rainer Stockerman, es un compañero fallecido hace algunos años ya, y él hacía documental y vivía en Alemania, y en Alemania le llega un disco de José Molina, esto me lo comentó Rainer, ¿no? Meses antes justo de fallecer. Entonces le llega un disco de José Molina, escucha las canciones, las traduce, ¿no? Para ver qué es lo que decían, y queda prendido, pues, del trabajo de José Molina. Tan así que cuando viene a México, Rainer, lo que hace es buscar a José Molina. Y resulta que por ahí alguien le dice, no, pues es que se presenta en el Foro Abierto de la Casa del Lago. Y entonces llega Rainer a la Casa del Lago y ahí ve a José, escucha las canciones de José Molina, conoce a Cleta, ¿no? También. Y a partir de ahí, bueno, muchos años fue amigo de todos los que conformamos la organización. Pero trascendió, pues, incluso estas barreras espaciales geográficas, ¿no? O sea, el disco de José Molina lo escuchan en Alemania y entonces se vienen para acá para ver quién era ese guerrillero de la guitarra que estaba luchando desde la poesía y desde los cantos. Entonces, bueno, me parece a mí que hablar, por ejemplo, de la inspiración, porque finalmente los trabajadores del arte somos creadores de la y reintérpretes de una realidad. Nosotros producimos símbolos, y creo que lo que produjo José de la Guitarra en materia de símbolos fue crear los símbolos de una cultura popular revolucionaria, y que lo que lo inspiraba, las musas, ¿no?, de esa creación, era reconocer al verdadero enemigo y, por supuesto, reconocer a los actores políticos fundamentales para los procesos de transformación social en nuestro país, que era el trabajo, ¿no?, el trabajo vivo, la clase, la mujer proletaria, los maestros, los campesinos. Eran las musas del trabajo de José de Molina, y esas mismas musas nos las fue también transmitiendo a las nuevas generaciones, y también hemos encontrado muchas otras, ¿no? Desafortunadamente y afortunadamente también en el camino, las injusticias sociales han sido la desafortunada inspiración de nuestro trabajo, pero al mismo tiempo los procesos de lucha, la resistencia, la voluntad de transformación, la esperanza han sido los motores de nuestro trabajo. Entonces, yo creo que los que estamos como de este lado del trabajo sí nos hemos visto inspirados, ¿no?, muy encabronadamente, ay, perdón por la palabra, muy encabronadamente por el trabajo de José Molina y de muchos otros compañeros, pero bueno, particularmente, pues, de estas palabras tan honestas, de este canto tan honesto, tan franco y tan directo, que no era panfleto, ¿no?, que no caía en el, porque tiene un lenguaje estético a través del cual se conecta con la vida cotidiana, con el corazón y con la mente de todos los que lo hemos escuchado. Sí, efectivamente, también hay que decir que José Molina era un crítico, ¿no?, tremendo de artistas que ahora están en el poder, ¿no? Digamos, era un crítico tremendo, férreo de Héctor Suárez, que con una serie de películas como El Mil Usos y personajes de Televisa ponía al pueblo como estúpido, y lo pone como estúpido, ¿no? Y pone al pueblo como tonto, culpable de su desgracia, y con esta posición, estos actores como un Héctor Suárez, como una María Rojo, eximen al sistema y al Estado de sus crímenes. Y José Molina fue crítico, por eso era decirle a José Molina panfletario, cuadrado, ¿por qué? No porque ellos lo escondían en una crítica estética, pero era una posición claramente política, ¿no? Y ahora vemos a Héctor Suárez, que tanto idiotizó, que con sus personajes, ahora buscando, mi querido Deep, ser funcionario de Morena, ahora vemos al artistilla, ese idiota Meyer, que porque hizo un personaje burlándose de Peña Nieto, ahora dice ante las cámaras, es que no me alcanza mi sueldo de senador. ¿Cómo es posible que me bajen tanto? Yo con 90,000 pesos no puedo, 90,000 pesos al mes no puedo vivir. O sea, parásitos
No, yo quisiera que les bajaran el sueldo a lo que gana lo que la clase trabajadora. Menos deep, así, ¿no? Es una cuestión de la vigencia del pensamiento de José Molina, de la crítica sobre estos, y bueno, a mí me gustaría escuchar la voz de John Pablo sobre, como cantante, ¿cómo ves esta cuestión, José Molina, compañero? ¿Qué nos dices tú como cantor? Como cantor, pues, ¿verdad? Porque José Molina hace una diferencia. El cantante y el cantor. El cantante es el comercial, ¿no? Ya ven que ahora este programa es importantísimo y agradecemos a NBR porque, bueno, pues ahora nos están enjaretando a Luismi. La vida de Luismi. ¿Qué chingados nos importa la vida de Luismi, no? Hay que saber dónde quedó su mamá. Sí, hay que ver dónde quedó su mamá porque no tiene madre, ¿no? Y nosotros reivindicamos a José Molina. Precisamente en este contexto de guerra ideológica en el que vivimos, al 100% todos los días, las 24 horas del día, acercarse a José de Molina es ver otra forma de hacer cultura, otra forma de hacer arte, otra forma de hacer canto. Yo recuerdo que se me hacía muy curioso ver, además el trabajo de José es amplio, ¿no? Es muy amplio. Comentabas que escuchaban a José día y noche, ¿no? Pero de tan vasto que es su trabajo, no sé si en una sola noche se pudiera escuchar todo su trabajo, para empezar, ¿no? En su trabajo hay, así como viene también el trabajo de Martín, toda una cronología muy puntual de años, fechas y personajes históricos, el trabajo de José de Molina también lo hacía, ¿no? Uno podría acercarse a un disco de José de Molina y ver a un cassette, porque en ese entonces se editaban cassettes, ver el contexto cultural, histórico, político, geográfico incluso, de ese periodo histórico. Para mí como músico fue maravilloso ver ese aporte, ¿no? que un cantor en ese momento de la historia se preocupara por diferenciar, ¿no? Lo que pasaba en nuestra sociedad, y en México y en el mundo. Y como cantor, yo haciendo mis primeros intentos como guitarrista y como cantor, sus canciones son muy sencillas, se pueden tocar. Yo creo que también fue una no fue suerte, es ver más allá, tener claridad y visión para poder hacer las canciones y el mensaje accesible a todos, a la gente, y aquel que quiera y tenga un mínimo de conocimiento musical poder interpretar sus canciones. Pero hay aquí también un punto importante: no cualquiera hoy en día reivindica sus canciones, no cualquiera hoy en día toma una guitarra y canta alguna canción de José de Molina, porque no, obviamente no es fácil, ¿no? Porque el trabajo de José de Molina no es como cualquier cantante, que tú agarras un cancionero que lo compras en el puesto de periódicos y empiezas a tocar, sino que lleva de fondo todo un trabajo de estudio intelectual, de llegar a esa conclusión de que es necesario cantar sus canciones, no meramente para tocar en bohemias o en... Sí. Imagínate ahí en el medio de la bohemia decir, soldaditos de plomo, te corren, cabrón. Sí, sí, sí. Y yo en lo particular, pues eran las canciones que yo empecé a tocar y no había espacios donde tocarlos. Claro. Había que buscarlos y crearlos, ¿no? Y eso, o sea, también el trabajo de José me sirvió para identificar en dónde estamos parados, en qué país vivimos. Y creo que también la gente, a pesar del nivel educativo que tenemos en México, lo ve claro en las canciones de José. O sea, la gente no necesita todo un análisis teórico para poder escuchar una canción de José de Molina. José de Molina fue, yo creo que virtuosamente sencillo y virtuosamente práctico. O sea, el lenguaje le llega a todos, ¿no? Y escuchaba alguna vez algún comentario de algún personaje, algún amigo que nosotros expresábamos nuestro gusto por los temas de José y nos decían: no, es que no me gusta, no, es que es muy radical, ¿no? Es muy cuadrado.
pero yo me identifiqué, la primera circunstancia por cual yo me identifico con el canto de José de Molina es por mi realidad, ¿no? Ser hijo de una familia pobre, de un padre trabajador, de una madre trabajadora que se esfuerzan día y noche, y esas experiencias de vida él las plasma en sus canciones. Entonces se vuelven universales y atemporales. Por ejemplo, si alguno de ustedes pudiera checar en la herramienta que hoy tenemos hoy en día, de que se llama YouTube, la canción de Terremoto, escrita por lo sucedido en 1985, la escuchas hoy, después de acabado el programa, y nos narra exactamente lo que pasó hace un año. O sea, un acontecimiento natural que afecta a toda la población, donde el gobierno, en lugar de ayudar, reprime. En lugar de pensar en la vida de los seres humanos, se preocupa por proteger sus intereses. Entonces, y esa canción es perfecta, ¿no? Es una estampa concreta de un momento histórico que se repite, ¿no? O sea, uh-huh, como decía José, y es ahí donde nosotros vemos que el enemigo va más allá, ¿no? No es un personaje, sino es todo un sistema en el cual vivimos, y que a pesar de que cambien los personajes, pues va a seguir ahí hasta que nosotros lo decidamos. Como decía José de Molina, está prendida la mecha a la bomba, ya está preparada, a ver quién la va a prender, ¿no? Y muchos otros cantos. Bien, pues sí, ese es parte de lo que ignoramos, o que nos hacen ignorar los medios de control masiva, ¿no? Recuerdo que teníamos un programa aquí, ¿no, Dip? De la poesía es una arma cargada de futuro, o recitales poético militantes. Gabriel Celaya. Y veíamos a Gabriel Celaya, veíamos a Miguel Hernández, Alejandro Correger en Puerto Rico, analizábamos la obra de el queridísimo Manuel Escorza en Perú, ¿no? Claro. César Vallejo. Y bueno, y hay que insistir en esta necesidad de recuperar a José Molina, ¿no? Y vale decir que José Molina también anduvo mareado por el arte burgués. Burgués, al principio, ¿no? Sí. Al principio sí, él estaba en la XCW, hacía canciones, se actuaba junto a personajes como Antonio Badú, estuvo a punto de participar en una canción, en una película que era Los Caifanes, pero se le atravesó el movimiento estudiantil. Judith Reyes también anduvo ahí, la tamaulipeca. Uh-huh. Jorge Negrete interpretó canciones de Judith Reyes, pero ellos, llegó un momento en que decidieron estar de este lado. Y a José de Molina lo que lo cimbra es el asesinato, la masacre de la familia de Rubén Jaramillo Méndez. Dime, tú sabes, explícanos por favor, ¿cómo está esa cuestión de Rubén Jaramillo para estas nuevas generaciones? Para no llevarme el tiempo, Rubén Jaramillo fue de muy jovencito soldado zapatista, ese es su origen. Y luego ya de adulto, digamos en el periodo postrevolucionario, Rubén, con el liderazgo, la sensibilidad que tenía, pues se convirtió en un líder, en un gestor de los campesinos de Morelos. Desde luego, Rubén, en el contacto con la lucha, fue adquiriendo una conciencia de clase y se integró al Partido Comunista Mexicano. Rubén trabajaba con el Partido Comunista Mexicano, pero la presión de los caciques de la zona, de los terratenientes, de las autoridades, obligó a Rubén, que Rubén no intentó, digamos, constituir un foco guerrillero o algo así, sino que como reacción a la presión, a los intentos de exterminarlo a él y a sus compañeros, se internó en el monte armado como autodefensa. Uh-huh. Bueno, está transcurriendo el gobierno del nefasto López Mateos y ya Díaz Ordaz en la Secretaría de Gobernación, y entonces se hace la gestión por parte de compañeros del Partido Comunista y otras personas, entre ellos Elena Garro, que uh-huh, trabajaba muy cerca de Rubén, para que se decrete ahí sí una amnistía y pueda regresar a la vida civil Rubén. López Mateos finalmente acepta esta cuestión y Rubén se reintegra a la vida social. Hay una fotografía atroz, yo por lo menos cada vez que la veo me horrorizo, porque en un acto en el que está López Mateos, Rubén Jaramillo se le acerca y se abrazan.
Días después, la familia de Rubén Jaramillo, incluida la esposa que estaba embarazada, aparecen acribillados en las ruinas de Xochicalco. Solo se salva una hija de Rubén, que en ese momento no estaba en la casa, Epifania. Bueno, Jorge Carrión, que luego, mucho tiempo después, fue mi dirigente político, y otros compañeros, realizan la investigación, encuentran incluso los casquillos de las armas reglamentarias del ejército, etcétera, y no cabe la menor duda, es un asesinato ordenado directamente desde la cúpula del poder. Evidentemente López Mateos, yo tuve la oportunidad de discutir con el que era su secretario personal, Esteban Ruiz Ponce, siempre negaron el hecho, pero es que no pueden negarlo, pues ahí están los datos, las evidencias, ustedes no pueden negar eso. Es un crimen horrendo, para no variar, impune. Bueno, es así, este fue Rubén Jaramillo, dejó un legado de lucha en la zona y más allá, y también nos deja una lección amarga. Con el régimen no se pactan esas cosas. El régimen no tiene ni palabra ni honor. Esa es la situación con el querido Rubén. Y bueno, pues haciendo esta anécdota tan importante de lo que cimbró las definiciones de José Molina, pues el compañero John Pablo Almaraz nos va a interpretar Corrido a Rubén Jaramillo, primer composición política, social de José Molina. Está gritando la tierra, herida por un cuchillo. Lo que le duele en el vientre, la muerte de Jaramillo. Iban muy bien disfrazados los malditos asesinos. Eran soldados de línea, vestidos de campesinos. Campesino, zapatista, obrero de la labranza, ya está sonando el clarín. Pa' que tomes tu venganza. Cayó abatido a balazos ese líder campesino. En el Palacio Central se burlaba el asesino. Usaba su paliacate como Gavino Barrera. Quería como Zapata para los pobres la tierra. Tres jinetes en el cielo cabalgan con mucho brío, y esos tres jinetes son Che Zapata y Jaramillo. Como él estaba durmiendo, no se pudo defender. Le mataron a sus hijos y también a su mujer. Este corrido, señores, se puede cantar gritando, pero mejor que cantarle, hay que vengarlo peleando. Campesino, zapatista, obrero de la labranza, ya está sonando el clarín. Pa' que tomes tu venganza. Tres jinetes en el cielo cabalgan con mucho brío, y esos tres
jinetes son. Che Zapata y Jaramillo. Vamos a agradecer los saludos que nos dan Rafael Pimentel, Abraham de Guanajuato, de Celaya, Dana López y el compañero Arturo Morales. Les agradecemos que estén al pendiente de este programa y a todos los que nos escuchan, a todas las que nos escuchan, pues les agradecemos. Vamos a escuchar ahora una interpretación de José Molina a Genaro Vázquez Rojas. Comandante guerrillero profesor, que también fue parte del trabajo que José Molina hizo para recuperar esta importante lucha. Vámonos con Canto por Genaro Vázquez Rojas de José Molina, un poema bellísimo, bellísimo de José Molina. Adelante, por favor. Solo podremos honrarte
yendo a la revolución. Rápidamente la palabra para hacer un par de invitaciones. Una pues es apoyar al plantón de la NUE, que estas asambleas nacionales que se están haciendo de usuarios en energía eléctrica, y hay un plantón ahorita que está a la altura de Insurgentes y San Antonio, ¿sí? Es en el, por el Metrobús Colonia del Valle. Ahí están los compas resistiendo. Obviamente sabemos que la reforma energética implementada en este sexenio, pero ya preparada desde hace muchos años, ¿no? Incluso cuando el mismo Calderón era secretario de Energía, ¿no? Con Fox, y bueno, posteriormente el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, y después la implementación de la reforma energética, pues vinieron a darle en la torre no solamente a los trabajadores, sino también a los usuarios, ¿no? Todos nosotros, nosotras. Y bueno, pues los compañeros están realizando ahí el plantón, entonces por la invitación es a acercarse en unos días. Estamos ya poniéndonos de acuerdo para coordinar algunas lunadas que vamos a tener ahí en el plantón, en donde, bueno, invitamos a todos los artistas populares a que se pongan en contacto con nosotros, ya sea con el compañero Martín Martínez. ¿Cuál es tu Facebook, Martín? No uso Facebook. Ah, no usas Facebook. Por razón no te tengo agregado. Sí. Bueno, pero se pueden contactar al Facebook de la Compañía de Teatro Horizonte Rojo o de Organización Político Cultural Atleta. Y ahí nos vamos poniendo de acuerdo para organizar estas lunadas para apoyar el plantón. Entonces convocamos a todos los trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura para que se sumen. Y otra de las invitaciones que les queremos hacer es, bueno, nosotros estuvimos realizando como parte del Comité José de Molina una serie de actos en memoria, ¿no? Por este 20 aniversario de la siembra del compañero. Y el siguiente trabajo que nosotros vamos a tener es el día 29 de septiembre, a las 10 de la mañana, vamos a estar con los compañeros de FEDEF 25, y es en la Universidad Indígena. Ahorita les digo cómo se llama, porque se llama Sentilistli Masehualme, y está entre Avenida Organización Popular y Sindicalismo y Plateros, en Chimalhuacán, Estado de México. Allá vamos a estar realizando otro evento más de homenaje a José de Molina el día 29 de septiembre, para que, bueno, si están en sus posibilidades, lanzarse a Chimalhuacán, o los que viven por allá que nos están viendo, bueno, pues ya saben. Cáiganle. Ahí vamos a estar varios compañeros y compañeras llevando a cabo también la presentación de este esbozo y en una mesa también de discusión. Y bueno, nos llegó, obviamente, por las redes sociales, que el Comité Mexicano de la Canción Necesaria, AC, está presentando también un acto por el 20 aniversario luctuoso de José de Molina, y lo está, es que estoy revisando aquí el cartel, y es el 2 de septiembre, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en el Teatro María Rojo, que está 5 de mayo, Manuel González, saliendo de Metro Tlatelolco, no hacia Avenida Manuel González, sino hacia atrás, hacia las unidades. Saliendo, ahí está el Teatro María Rojo, y bueno, ahí va a estar la presentación de muchos compañeros también que han estado dentro de las luchas sociales y que van a estar haciendo este homenaje. Este homenaje no lo convocamos nosotros como Comité José de Molina, pero lo convocan obviamente compañeros que reconocen también el trabajo que José de Molina tiene, hizo y su legado. Entonces, bueno, pues también ahí está la invitación para que se lancen. Eso es el 2 de septiembre, y ya. Y me parece importante subrayar esa convocatoria que haces, ¿no? A trabajadores del arte y la cultura, a los artistas populares, sí, artistas que quieran un compromiso social, a integrarse a las luchas, ¿no? Gracias. Como educadores, como difusores, como propagandistas y como, vamos a decir, estafetas de una estética de la cual me dices que tú tienes una opinión interesante ahí, ¿no, Mercedes? Claro, bueno, la cuestión es que esta discusión, esta polémica sobre la estética, de la estética revolucionaria, ya desde los años 70 venía dándose.
Y en el, y en el, y en el ojo del huracán, obviamente, se encontraba José de Molina. ¿Por qué? Porque sus canciones tenían una, un aporte político muy, muy específico. Entonces, había gente que estaba a veces ya empezando, algunos con ya más experiencia, que decían, no, es que, pues sí, José de Molina, pero lo que canta es un panfleto. Y entonces nosotros, que apenas estábamos haciendo nuestros pininos en el terreno del arte, ahí nos tienes ya leyendo a Piscator, que es un panfleto, por favor, díganlo, ¿no? Y entonces lo que entendimos es que, pues, el panfleto que hacía José Molina, en todo caso, era el mejor panfleto que había, ¿sí? Y que valía la pena emularlo. Lo que sí tengo que decir es que era mucho, muy difícil. Por toda la gama de cosas que él estaba manejando musicalmente, porque si te fijas lo que cantaste hace un rato, sí, es un corrido, pero él no nada más incursionaba en eso, ¿no? Sí le metía a una serie de ritmos, también investigaba y se metía. Él, creo que de los últimos discos que hizo, penúltimos más o menos, lo de Salsa Roja, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, que ya eran ritmos así más guapachosos, sí, ¿verdad? Salsa Roja. Ajá, y este, y entonces sí, él no temía meterle a cualquier cantidad de ritmos, él estaba aportando constantemente, investigando, y en ese sentido creo que a los compañeros sí se les hacía como muy difícil seguirlo, porque algunos decían, bueno, sí, lo político en el arte, okay, pero qué difícil realmente es tener una trascendencia interpretando solamente lo político en el arte. Hay más que eso. Entonces, finalmente la conclusión era que teníamos que hacer una diferenciación entre el arte monetarizado y el no monetarizado, ¿sí? Porque lo panfletario pensábamos que estaba ya superado. Es como ahorita la discusión sobre el nuevo sujeto histórico, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya no, todo está avanzando revolucionando y creo que en este sentido José de Molina aportó muchísimo. Era una persona, un personaje de vanguardia verdaderamente. Y estaba marcando los caminos, ¿no? Y tan los estaba marcando que ese derrotero todavía lo estamos siguiendo. No, y el punto de vista ético, moral, ¿no? Yo recuerdo que lo mencionamos en el trabajo, el año del 1974, lo comentábamos hace rato, ¿no? 1974 marca una importante ofensiva de la operación del ejército y de las fuerzas intervencionistas gringas contra las guerrillas en México. Y se da la Guerra Sucia, la Brigada Blanca, la Dirección Federal de Seguridad, Miguel Nazararo, y se caen Salvador Tanús, cae Genaro Vázquez, cae Lucio Cabañas, caen las casas de las Fuerzas de Liberación Nacional en Ocosingo, y José Molina, en lugar de huir, en lugar de ponerse a llorar, recuerdo que hace unos meses leí en La Jornada una declaración de Lila Downs, ¿no? Ya ve que es bien folclórica, ¿no? Y entonces Lila Downs decía, yo me voy a autocensurar, porque desde que me canté para los de Ayotzinapa, me amenazaron de muerte. Entonces ya no quiero tener problemas. Me voy a autocensurar. Ahí lo pueden consultar en La Jornada, ¿no? José Molina no. Amparo Ochoa no hacían eso. Amparo Ochoa estaba en las luchas de Centroamérica. Estaba con el FMLN en la ofensiva del Frente Sandinista de Liberación Nacional, sí, aplaudiendo la victoria del 1975 de Vietnam sobre las tropas norteamericanas. Y José Molina, cuando estaba en la ofensiva del Estado, hizo una canción que se llama Se Acabó. Entonces, tal parecía que esta canción nos llamaba a derrotarnos, ¿no? Pero no, esta canción llama a unificar a las fuerzas revolucionarias y a golpear en unidad contra el neofascismo mexicano. Y en ese sentido responde José Molina con un planteamiento ético más que estético, pero que se convierte en un himno de las luchas populares en los años 70. Y él, ante esta crítica que hacen muchos cantantes de su época, nos responde con un canto que se llama el valga la redundancia, el cantor, ¿no? El cantor tiene la voz de nuestro pueblo callado y
yo le pido al compañero John Pablo Almaraz que pues nos haga el honor de interpretar esta canción, que es un himno de lucha de los cantores mexicanos comprometidos con las mejores causas, ¿no? Adelante, compañero. Acompañado también de un poema también de José de Molina, poeta, cantor. Voy tejiendo mis canciones, bordando verso con verso, algunas a medianoche, otras después del almuerzo. Me siento constructor de letras, no de ciudades, y voy llamando a las puertas, compartiendo mis verdades. Comencé como jugando, así por casualidad, y hoy se ha ido transformando en una necesidad. Necesidad tan vital que absorbe todo mi ser, es como algo existencial, es como respirar y ver. Como un cazador furtivo, cual paciente pescador, a la inspiración cautivo, seduciendo su candor. Y el verso cae en la red, y la nota al corazón, queda saciada mi sed, y así nace la canción. El cantor tiene la voz de nuestro pueblo callado, y el verso vuela veloz hacia el oído atrofiado. Quiere si puede el cantor, con canto suave o gritado, despertar al labrador, al obrero y al empleado. Puede tener la verdad, pero jamás escondida, para que sea realidad, tiene que ser difundida. Gran responsabilidad es la que tiene el cantor al divulgar la verdad. Se convierte en sembrador. Hay poetas y cantores tan falsos y comodinos, que por mediocres honores venden su canto y destino. Y en su pueril vanidad y en su hablar analfabeto insultan a la verdad, llamándole vil panfleto. ¿Cuántas verdades a medias? ¿Cuántas mentiras piadosas? Me pregunto qué remedian, tergiversando las cosas. Hay que hablar con claridad, para no errar el camino, llamando con propiedad al pan pan y al vino vino. Solo se van enredando en metáforas complejas, al poder van adulando, poniendo al verso entre rejas, pero tratar de engañar al pueblo que sufre y siente, jamás lo podrán lograr. Él sabe cuando le miente. Yo no quiero ser cantor de circo y de festivales. Yo soy un trabajador que lucha por sus ideales. Huelgas, marchas y en la acción, en la fábrica y el frente, ahí estará mi canción, gritando siempre presente. El cantor tiene la voz de nuestro pueblo callado, y el verso vuela veloz hacia el obrero atrofiado. Quiere si puede el cantor,
con canto suave o gritado, despertar al labrador, al obrero y al empleado. Compañeras y compañeros, pues yo sigo haciendo una pregunta, a la cual dirijo a ustedes. ¿Es vigente el canto de José Molina? ¿Es vigente ante esta situación? Muchas personas están cayendo en una situación que a mí me parece peligrosa de confianza, ¿no? Diciendo, bueno, es que ya le llegó la democracia, ya todo es, a partir del 1 de diciembre todo se va a solucionar porque llegó la luz del Tlatuani, pero yo veo otra realidad, ¿no? Se ha terminado la lucha de clases, se ha terminado la explotación, ha finalizado la intervención imperialista, y vemos la realidad, Dick, una realidad de 90,000, 100,000 desaparecidos, fosas clandestinas. Hace una semana encontré una fosa clandestina con 500 cuerpos en Veracruz. O sea, es un genocidio lo que está ocurriendo. La intervención militar, el adiestramiento de los ejércitos de sicarios por parte de Inglaterra, Israel. Y a mí me parece que el canto de José Molina es vigente en ese sentido, porque nos hace esta claridad de la realidad social, pero también de quién es el sujeto o capaz de transformarlo, el pueblo. Las masas. No sé, Dip, ¿cómo ves esta cuestión que interrogo? Fíjate que acabamos de estar nosotros en el Caracol de Morelia, ahí con los hermanos zapatistas, trabajando y platicando con ellos, y nos decía el subcomandante Moisés, y lo tomo y lo suscribo, decía él, bueno, pues cambiaron los mayordomos, los capataces, los finqueros siguen siendo los mismos. Y para una concepción correcta, sólida, nosotros sabemos que puede cambiar el gobierno o una parte del gobierno, que es lo que ha ocurrido, digamos, con el resultado del 1 de julio, pero el Estado sigue siendo el mismo. El Estado no va a cambiar su carácter burgués porque haya ganado tal o cual partido, con más o menos margen. Habrá que entender por qué gana. Eso es otra cosa. Claro. Pero el carácter de clase no cambia. Y estaba dándole, compañero, una definición muy correcta de lo que es el enemigo principal. Es decir, ahora sí, los que más mandan, los oligarcas, los que están asentados sobre el capital monopolista, que es el que tiene la dirección del proceso. Pero dos, esto lo sabemos. Pero una de las cosas que discutíamos allá y que suscribo es que el margen reformista que hoy tiene incluso este gobierno o el que llegara, pues es muy pequeño, muy estrecho. El capitalismo hace rato que agotó sus posibilidades de desarrollo medianamente racional en el país. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que para nosotros es muy claro que lo que está vigente y lo que está en la orden del día es la lucha revolucionaria. Y si está la orden y no hay otra alternativa, y no la hay más que la lucha revolucionaria, es claro que el canto de José de Molina y de los que cantan la lucha del pueblo, la lucha por transformación, está totalmente vigente y va a acompañar estas luchas sin duda alguna, no tengo la menor duda. Infortunadamente nosotros no nos pudimos quedar cuando iba a comenzar un comparte ahí. Teníamos que regresar y ellos iban a hacer un encuentro de poetas, de músicos, etcétera, que iba a durar ahí varios días. Se antojaba muchísimo quedarse a convivir con ellos. Algunos ensayos alcanzamos a oír ahí en los ratos en que terminaba, en que refluía el trabajo y podíamos sentarnos a escucharlos. Y es esto, es decir, ¿qué va a cantar la gente en las confrontaciones que siguen, que serán muy hondas, muy complejas, muy pesadas? ¿Qué va a cantar la gente? ¿O qué va a recitar? ¿O qué teatro vamos a ver? ¿Qué pasó, por ejemplo, durante la Guerra Civil Española? Exacto. Que es justamente el momento de la confrontación con el fascismo, en el que los poetas como Miguel Hernández, como Alberti, como muchos otros, alcanzaron sus niveles más altos, su mejor expresión, su expresión, como decía Miguel Hernández, se convirtieron en pájaros que cantan en medio de las batallas. Miguel Hernández, sí. Miguel Hernández.
Pues esto es lo que sigue, y entonces claro que este es el canto que sigue, decía Mercedes, y yo le suscribo, decía, esto no es un panfleto, la música de José y de los compañeros no es un panfleto, lo dicen los enemigos de este tipo de cosas para menospreciar y para decir que no hay aporte artístico. El pensamiento revolucionario es lo más fecundo que pudiera haber en el terreno del arte, y uno de los ejemplos que a mí siempre me gusta citar es el de Bertolt Brecht. Nunca cambió el teatro en cientos y cientos de años tanto como con Bertolt Brecht, un comunista profundo, convencido, etcétera, para el que el marxismo le dio la comprensión de cómo se tenía que plantear la catarsis en el siglo XX en el teatro. El golpe a través del cual nos hacen tomar una actitud distinta los actores en esta convivencia que tenemos con ellos. Me dijo, no es la catarsis meramente emocional de la risa en la comedia cuando el personaje es ridiculizado, etcétera, etcétera, sino que Brecht rompe el momento climático y dice, a ver, espérense, prendan la luz y vamos a hacer una toma de conciencia política. Vamos a discutir qué está pasando con los personajes de esta obra, del Irresistible Ascenso, el señor Willy, de Madre Coraje, etcétera. Vamos a discutirlo y vamos a salir de aquí, la catarsis será una toma de conciencia política, una toma de conciencia de clase. Bueno, yo quiero ver qué dramaturgo burgués, por estimable que sea, ha sido capaz de comprender y de elevar al nivel artístico esto, si no es un comunista profundo como fue Brecht, además gran poeta también. Bueno, el pensamiento revolucionario correctamente aplicado es lo más fecundo que puede haber en el terreno del arte. No tiene nada que ver con el pamphlet. Pamphlet son los de derecha. Pamphlet son las novelas donde nos dicen, mira, en la Unión Soviética todo era el hielo, etcétera, etcétera. Y cuando tú conoces lo que fue la Unión Soviética, lo que era el gran conservatorio de Moscú, las escuelas de teatro, los aportes de los grandes dramaturgos, de los grandes formadores de actores soviéticos, etcétera, pues entiendes que eso era otra cosa. Bueno, entonces, quitémonos de ese tipo de cosas. Sigue el arte como una herramienta de la lucha revolucionaria y va a ser. Y vamos a retomar a estos cantores, y vamos a retomar a nuestros poetas, porque lo que sigue es eso. No se engañen. Los gobiernos son como ofertas de temporada. ¿Cuánto tardan en desgastarse, en que la gente se canse, se desilusione, busque otra cosa? Esos son las elecciones en un sistema capitalista. Y la lucha revolucionaria tiene otras motivaciones y otra profundidad. Yo creo que hoy esto es lo más importante. Y dices tú, y si no, como nosotros no somos personas de fe, sino de hechos, pues a los hechos nos vamos a tener. Ya veremos cuánto dura la oferta de temporada que están ofreciendo. Y pues que los oportunistas que han surgido por todos lados, han brotado sí, como hongos después de la lluvia, pues lo disfruten, que no les va a durar mucho. No les va a durar mucho. Yo veo una peligrosa derechización del gobierno que está por tomar el poder, ¿no? Están entrándole personajes tan oscuros que no se le puede decir nada al amo y señor, porque inmediatamente no lo dejas a gobernar, déjalo que lo intente. Pero no son oscuros, son claros. Claramente oscuros. Claramente. Entonces, yo hago esta reflexión. Uno, derechización de un proyecto que creo que va a ir derrotando la ilusión de las masas en los procesos demoburgueses. Segunda cuestión, ofensiva ideológica del sistema. Novelas del narco, películas del narco, películas, ¿no? Que la nueva clase social. La nueva, ¿no? ¿Qué quiere decir? Muchos dicen, es que son idiotas, no tienen argumentos, por eso hacen puras novelas del narco. No, los hacen para ir. Tiene un sentido de clase. Exacto. Claro. Entonces hay una ofensiva ideológica. Y esta ofensiva ideológica con reguetones sexistas, violentos, feminicidios, está generando una descomposición social, una enajenación. Entonces, Violeta, ¿tú cómo ves el arte como ideología? ¿Podríamos decirlo así? ¿Arte de ideología o arte como ideología? Como ideología, no sé
sí, arte como ideología. Si o arte como papel y como herramienta ideológica. A ver, pues, ilumínanos. Bueno, para empezar quiero decir que tenemos tanta precaución de que la nueva derecha, digo, el nuevo partido, que no nos atrevemos a decir ni siquiera es Andrés Manuel López Obrador, claro, el nuevo presidente de la República, el cual le hizo promesas a los de arriba y le hizo promesas a los de abajo y no le puede cumplir a los dos. Hay que ver a quién carajos le cumple, ¿no? Y entonces, porque como dice ese dicho, que está mal dicho, que el que a dos amos sirve, a ni con ninguno queda bien, ¿no? Entonces vamos a ver verdaderamente si está del lado del pueblo y su famosa frase de que solo el pueblo puede salvar al pueblo se hace realidad, porque efectivamente tiene toda la razón, ¿no? Solo el pueblo, pero no el pueblo en abstracto, el pueblo organizado. Si no hay un pueblo organizado que esté dispuesto a hacer a un lado la pequeña miseria que nos han otorgado, ¿no? El pequeño estado de confort en las ciudades, pero la miseria que nos han otorgado en provincia, en las comunidades, en los pueblos, pues entonces no va a haber ningún tipo de proceso, ni siquiera ni siquiera para mal, o sea, vamos a seguir igual, pues, en una especie como de limbo histórico, en el que la gente sigue muriendo, en el que los que estamos combatiendo seguimos combatiendo, en los que están resistiendo siguen resistiendo, o sea, vamos a estar como en una especie de vacío temporal en el que todas las cosas se siguen reproduciendo de la misma manera y no hay transformación. En ese sentido, ¿qué papel juega el arte? Bueno, el papel del arte es... Nosotros, por ejemplo, lo vemos en tres sentidos, ¿no? El arte como una herramienta, como un vehículo a través del cual puedes... decir cosas que no se dicen en otros espacios, a través de lenguajes que llegan un poco más, quizá, que le apuestan más a sacudir la mente, pero también el corazón, o sea, sensibilizar y generar este proceso de identificarte con el otro, ¿no? Este sentido de otredad. El arte como ese es el arte como un medio, ¿no? El arte como una herramienta para enseñar otras cosas, es decir, cuando tú utilizas el arte como una herramienta para enseñar cualquier otra disciplina, ¿no? Geografía, matemáticas, política, lo que sea. Y el arte como un fin de liberación en sí mismo, es decir, como a través de los procesos de construcción ideológica dentro del mismo equipo de trabajo artístico, ¿no? Del trabajador del arte, vas generando eso que José de Molina hacía y que era expresar su sentir ideológico, ¿no? Uh-huh. Desde un lenguaje artístico. Entonces, el arte como un fin de liberación en sí mismo va en esa línea, ¿no? En cómo desde los mismos procesos de creación uno puede identificar lo que quiere decir, pero no solamente para uno mismo, ¿no? Sino cómo eso incide socialmente y transforma. Entonces, lo que decía hace rato, ¿no? Nosotros como trabajadores y trabajadoras del arte, lo que producimos, porque todo ser humano que trabaje genera un producto, no como mercancía, sino como producto de la vida, ¿no? Entonces, nosotros lo que producimos son símbolos, ¿no? Producimos formas de ver, de estar en el mundo. Y creo que el papel de los trabajadores y trabajadoras del arte debe ser que debemos comprender que esa producción tiene un sentido. O le sirves al tirano, o le sirves al burgués, o le sirves a la cultura hegemónica, o le sirves al pueblo trabajador que se parte la madre todos los días, pero que además se organiza, ¿no? Porque también los compañeros y compañeras que pueden trabajar y que por supuesto que de su trabajo está saliendo la riqueza de los oligarcas nacionales e internacionales, pero si no hay un proceso de darse cuenta, es decir, estamos desclasados, ¿no? Si no hay un proceso de darnos cuenta de la clase social a la que pertenecemos, entonces es difícil llegar. Sin embargo, para eso también está el arte. Uh-huh. Para tratar de enraizarnos nuevamente en lo que somos, ¿no? Y en cómo debemos defendernos y cómo debemos luchar. Y dar la ofensiva, y ya basta de resistir, hay que empezar claro, a dar la ofensiva. Claro, hay la importancia del arte, ¿no, compañeros? Claro. Digo, es una herramienta, pero fundamental. Vamos cerrando el programa, que
compañeras y compañeros. No sé si tengan algún otro comentario respecto al a la biografía, alguien que quiera decir algo, Violeta, Mercedes, alguna crítica al trabajo, algo. El trabajo no se puede criticar así nada más, o sea, el trabajo es el trabajo, ¿no? Y vaya que hay aquí trabajo, ¿no? A mí me llamó mucho la atención lo que decía Violeta al principio. No es solamente un compendio de anécdotas, ¿no? Sino es un trabajo riguroso. Tal vez yo extraño un poquito que no incluiste lo de su participación en CLETA, ¿verdad? Pero bueno, ya lo podrás mejorar. Sí, ya lo pues, sí. No se critica el trabajo, pero no se critica el trabajo, pero mejora lo que habrá. Sí, te quisiera enseñar. Claro, todo el trabajo es perfectible, pero claro, desde luego yo reconozco este maravilloso esfuerzo. Gracias. Porque hace falta, que mira que ahorita ya hay compañeros más que están ahí organizando también y reconociendo el valor del trabajo de José. Porque en su época, y aún ahora hay que decirlo, se han cometido muchas injusticias, se ha cometido una injusticia histórica con José de Molina, con su trabajo. Dip, algo que quieras. No, nada más decirle a mi compadre que sí, que Rafael debes haberlo visto, vimos a mucha gente, pero ya no te acuerdas. Ya los años se le echaron encima, claro que sí. Claro que conocimos a José y convivimos y disfrutamos mucho su música. Mira, yo quiero cerrar diciendo una cosa que a mí me parece muy clara y se me pasaba un poco cuando estaban platicando esto. A mí me tocó que pues acudía yo por mis amigos a escucharlos a las peñas y eso. Y llegaban los representantes de los sindicatos charros de la música. Y entonces llegaban y decían, oigan, incorpórense al sindicato, empiecen a cotizar, están ustedes quitándoles espacios a otros músicos y tal, como yo era el abogado. Entonces tú peleate con ellos. Entonces yo les decía, bueno, si quieren el espacio, pues que vengan sus músicos a tocar aquí, a ver si les parece. Nosotros estábamos, había compañeros que adaptaban la cochera de su casita, un patio, etcétera, para poder ahí hacer la presentación y todo, y estábamos a las vivas, porque pues no había permiso para ese tipo de cosas. Entonces tampoco podía circular ni una copita ahí, era todo el asunto clandestino. Lo más que llegábamos era ahí, pues los molletes y el café, y ya lo demás era por acá atrás. Bueno, y todas esas cosas. Pero déjenme decirles que el movimiento llegó a ser tan interesante que preocupó a las compañías disqueras. Porque los compañeros empezaron a generar un público. Y un público importante, un público no menor. Y acuérdense ustedes que en ese tiempo pues no había ni internet ni este tipo de sofisticaciones, sino que esas compañías vendían de vender las tortillas negras. Y entonces se les empezó a quitar un público, y de ahí es mucho, Mercedes, los ataques de esa música no vale, no sirve, es música de los rojillos estos trasnochados, etcétera, etcétera, y las presentaciones y los tocadas de los muchachos, pues con la hostilidad, porque además había otro problema. Después del movimiento estudiantil 68, el régimen se propuso que los muchachos no se juntaran en la calle con ningún pretexto. Entonces, ni siquiera los conciertos del rock más adocenado, más pequeño burgués, se toleraban. Lo de Abandero surgió de casi un accidente, y no se volvió a repetir, como ustedes saben. Y entonces, si se juntaban 20, 30 muchachos para escuchar a los muchachos tocar esta música, etcétera, inmediatamente aparecía la policía. Sí. Y entonces, esto fue mucho de lo que fue generando. Bueno, estoy seguro de que esto nos va a acompañar. Creo que hace falta más el trabajo de rescatar los valores propiamente artísticos para combatir esa tesis del supuesto panfleto. Existe más, y lo sostengo, mucho más el panfleto, el auténtico panfleto de derecha, anticomunista, vulgar, disfrazado de producto artístico, que de lo que se puede decir de estos trabajos como el de José y de otros compañeros,
que fueron un verdadero esfuerzo artístico ligado a luchas populares y que tendrá a lo largo de muchísimos años mucho más vigencia que esas cosas que nos han vendido en su momento como disque grandes obras de arte o productos muy acabados. Eso me parece a mí. Muy bien. Compañero, algo que tengas que decir, que quieras decir. Sí, pues la vigencia de José en su canto, lo vuelvo a reiterar, es el carácter humano, ¿no? Al ser revolucionario, inevitablemente eres humano, eres humanista. En ese sentido, pues la música de José le habla al humilde, le habla a la trabajadora doméstica, al ama de casa, al obrero, en su mismo lenguaje. Le habla en su mismo lenguaje y por ende tiene vigencia, porque las condiciones de vida, las condiciones políticas no han cambiado. Bien lo decía José, ahí está el texto, ¿no? Ahí está el material, el testimonio, el video, ¿no? Los gobiernos pasan, pero el poder está siempre presente. O sea, no hay más. Él tenía esa claridad y lo plasmó en su trabajo. Y por ende, pues yo creo que es más que vigente. Y más que vigente también es más que necesario. O sea, nosotros podemos ver con claridad la ofensiva ideológica en la que vivimos, donde hasta los niños cantan canciones inhumanas, ¿no? Donde cosifican a la mujer, donde cosifican al ser humano. Entonces, la música de José es más que vigente. Bien. Compañera Violeta, ¿cómo cerrarías este...? Pues yo lo que diría es que tan es vigente que compañeros como la otra, los integrantes de la otra rima, ¿no? Uh-huh, sí. Tienen un cover, ellos cantan rap, ¿no? Y tienen un cover de La Bomba, ¿no? De José de Molina. Entonces, este acercamiento a la música de José de Molina se da actualmente también en las nuevas generaciones, en las generaciones de más jóvenes. Bueno, yo ya no estoy tan joven, pero todavía me considero de esa generación. Y compañeros, por ejemplo, como en Nota Roja, ¿no? Que son compañeros también de Cleta, que hicieron también un cover de El Hombre Nuevo, de uh-huh. la canción de José de Molina que se titula El Hombre Nuevo, por ahí búsquenla en YouTube. Y son trabajos muy buenos de compañeros que quizá hace 5 años no tenían la más mínima idea de que existía José de Molina. Quizá otros sí, ¿no? Yo en particular nunca tuve acceso a este tipo de expresiones artísticas, ni de poesía, ni de teatro, ni de música, ¿no? Yo, todo mi acercamiento, mi principal acercamiento fue Pablito Ruiz y Alejandra Guzmán y todas esas cosas, ¿no? Pues sí, y entonces la experiencia de la huelga, fíjense, yo, por ejemplo, yo estuve durante la huelga y nunca asocié la música que se escuchaba con José de Molina, ¿no? Probablemente escuché alguna canción, pero nunca... No había pues ahí como esta herencia, la referencia, ¿no? Esta claro. referencia, pues sí, interés también incluso. Y es hasta muchos años después que yo vengo a dar con esto, también en la búsqueda de nuevas formas de hacer arte, ¿no? Y de comprometerme políticamente. Entonces, bueno, pues yo solamente quiero recomendar que los compañeros y compañeras que nos ven, pues se lancen por una de estas. No sé si se van a quedar aquí, sino de todas formas en el foro abierto de la Casa del Lago, en el Bosque de Chapultepec, cada 8 días, los días domingo, vamos a estar ahí con este esbozo biográfico para quien... ¿De qué hora se queda, perdón? De las 12 del día a las 4:30 de la tarde, más o menos, estamos ahí en el foro los domingos. Y pues bueno, quien esté interesado en conseguir el esbozo. Y pues agradecerte a ti, Martín, también al compañero, por supuesto, por el espacio y por la oportunidad también de que pues las nuevas generaciones estemos en contacto tanto con nuestros maestros que ya no están, como con nuestros maestros, como ustedes que están el día de hoy aquí, que sí están y que tienen también el compromiso, o al menos así yo lo siento, de formar a las nuevas generaciones para que no volvamos a cometer los mismos errores, para que como cometamos nuestros propios errores y podamos aprender y enseñar también más adelante. Entonces, pues un agradecimiento a ustedes por la oportunidad. No, pues gracias a todos, ¿no? Un aplauso, pero antes vamos a, miren, yo les pido lo siguiente para que cierren. Les propongo lo siguiente. Miren, efectivamente, el material se puede conseguir en el foro abierto de Casa del Lago.
pero también en marchas, plantones, claro, mítines. Ahí andan diversas, en el plantón de la NUE, ahí andan compañeros con este material, porque como ustedes saben, pues no entran las librerías comerciales, ¿no? Y no van a entrar. Entonces ahí búsquenlo, porque es la forma de hacer trabajo, un trabajo también de propaganda. Y yo no sé si les parezca, propongo que cerremos de la siguiente manera. Primera, pues que John Pablo nos aviente una rolita de José Molina, y que Israel nos diga si es posible cerrar con un himno que en los años 70 fue un himno latinoamericano, que se escuchaba en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, y que la gente pensaba que era creación de algún uruguayo o chileno, que es la Marcha de las Madres Latinas de José de Molina. Se coreaba en las marchas, ahí en el teatro con los compas chilenos, ¿no? De la Fundación Salvador Allende la cantaba y decía, no, pues es que es de un chileno. Pero fíjense que ahí hemos aportado mucho. Hay un mexicano que se llama Rodrigo, ¿cómo se llama? Sí, es un compañero que está en el colectivo cultural Guasapa. Yo recomiendo que lo vean, y es también un aportador de los grandes olvidados, ¿no? Entonces, esa es mi propuesta para el cierre. ¿Qué les parece? ¿Va? Compañero, pues dinos con cuál nos vas a... José de Molina tenía un acervo enorme de géneros musicales de los cuales se valió para hacer su trabajo. Salsa, rock, polka, bolero, danzón, tango y tantos otros géneros. Y también incursionó en la canción infantil. Hay una tonada muy conocida por todos. Y él hizo una modificación. La tonada conocida es la de los elefantitos. Y él le cambió el nombre y la letra y la tituló Los Gober Elefantes. Y dice así. Un gobernante se columpiaba sobre el salario de un obrero. Como veía que resistía, se fue por otros gobernantes. Tres gobernantes se columpiaban sobre el salario de un obrero. Como veía que resistía, fueron a invitar unos banqueros. Cinco tunantes se columpiaban sobre el salario de un obrero. Como veían que resistía, fueron a invitar un charro obrero. Siete maleantes se columpiaban sobre el salario de un obrero. Como veían que resistía, invitaron a un politiquero. Ocho maleantes se columpiaban sobre el salario de un obrero. Como veían que resistía, fueron a invitar un usurero. Nueve farsantes se columpiaban sobre el salario de un obrero. Se columpiaban los militares, también se columpiaba el clero. Era imposible que resistiera tanto parásito al obrero. Hecho un respingo y los bandidos fueron a parar a un agujero. La moraleja de esta tonada es que todos los que se dejan vienen los vivos y los bandidos, le roban el plato y las lentejas. Tres gobernantes, cinco tunantes, siete maleantes, ocho farsantes. Nos vamos con Marcha de las Madres Latinas, de José Molina, un himno proletario de nuestro continente. Gracias, compañeras y compañeros. Violeta, Mercedes. Gracias. Gracias, Israel, Java. Alan se nos fue, pero... No. Dip, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un verdadero gusto haberlos tenido aquí. Una gran satisfacción poder hacerlo. Muchas gracias, compañeras y compañeros.